su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. En Jesús, Rey de Palenque, con un fuerte aplauso a los adoradores del Rey. Gloria al Señor. ¿Alguien puede seguir adorando y bendiciendo el nombre de Cristo esta noche? Aleluya. Vamos a adorar y a bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si de mí haces un altar, quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada momento.
es un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévanos, Señor, y llévame a un lugar. Yeah.
de las 99 me elegiste a mí. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Si me desvío, si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Y si hay algo, que quiera alejarme de ti, quítalo. Como fui instrumento.
aplauso al que vive. ¿Alguien sigue bendiciendo la presencia de Dios en esta noche? ¿Alguien levante esa mano al cielo para darle toda la gloria y toda la honra al único que es Rey, sobre todo Rey? Jesús es el Rey de Palenque. ¿Alguien dice amén? Jesús es el Rey de Palenque. Jesús es el Rey de Palenque. Y qué bueno saber que puedo sentar a la mesa del Padre sin ser juzgado, sin ser señalado, porque Dios nos ama tal y como somos. Amén. Alguien levante esa mano al cielo, Jesús. Siendo tan amado por ti, me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Dígale, es tan bello. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar siendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero. Cántale. Cántale. Mi respuesta es adorar, oh, alma, tu amor nunca falla, siempre me abraza, alma, tu amor. ¿Cuánto la mano del Señor los mantiene de pie? ¿A cuánto la mano del Señor los sostiene y les da abundancia y les dirige? Esa es la mano del Señor. Es tan bello saber, es tan bello saber que soy hijo. Oh,
su nombre es, nada es igual a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es. Su nombre es, no hay otro nombre. ¡Oh, hermoso es su nombre! ¿Alguien tiene fe aquí? ¿Habrá alguien con fe en este lugar? ¿Habrá una mujer y un hombre con fe en esta casa? Si aquí hay un hombre y una mujer de fe, yo le invito a que se ponga de pie. Todo el que tenga fe aquí en Dios. El que no tenga fe, por favor, se queda sentado. Pero si usted le cree a Dios, si hay alguien que está al lado suyo que no tiene fe, dígale, siéntese. Pero si tú tienes fe, dile, ponte de pie, por favor, dile, ponte de pie. Vamos, dile al que está a tu lado, yo tengo fe. Vamos, dile, yo tengo fe. Dile, agárralo un poquito, remenealo un poquito y dile, yo tengo fe. Vamos, dile, yo tengo fe. Yo creo en lo que Dios me dijo. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Seguimos invitando a los ángeles. Alguien invita a los ángeles conmigo. Vamos, invita a los ángeles. Invito a los ángeles. Invito a los serafines en esta hora. Ah, 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 ah. Invito a los serafines que se sigan moviendo en esta abasheta, rabashaya. En este lugar, alabanza, alabanza, bate tus manos. Yo creo que vino alguien que vino a declarar victoria en esta noche. ¿Dónde está la gente que vino a buscar su victoria? ¿Dónde está la gente que vino a buscar un milagro en esta noche? Vamos, vamos. Quiero ver dos o tres con manos arriba que digan, yo vine. Yo vine por mi milagro. Yo siento que hay gente aquí que van a provocar su milagro en esta noche. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Santo, gloria, alabanza, 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 alabanza. Topa el que está al lado tuyo, dile, yo vine por mi milagro. Jesús, que mientras yo te adore, tu presencia ministre. Que mientras yo te adore, se rompan las cadenas. Haya milagro en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Alguien vino por su milagro? Levanta tus manos en esta hora. ¿Alguien vino por su victoria? ¿Dónde está la gente que proclama victoria en esta noche? Amén. Amén. Levanta tu mano ahí arriba. Dile, Espíritu Santo. Hasta hoy ha llegado el dolor. Hasta hoy ha llegado el temor. ¿Sabe? Me levanto y declaro que soy más que vencedor. Tomo en manos lo que es mío. ¿El qué más? A la meta firme llegaré. Escucha esto. Nada ni nadie podrá detener mi fe. Escucha. El tiempo ha llegado de tomar mi lugar y avanzar. ¿Qué más aquí? Extiendo mis manos. Extiende tus manos. Porque voy a declarar. Digo conmigo. Mi victoria llegó. Mi victoria llegó. Yo levanto mis manos y declaro que hoy mi victoria llegó. Victoria llegó. Hoy levanto mis manos y declaro que hoy mi victoria.
llamado, ¿sabe qué? De tomar tu lugar y avanzar. Toma tu lugar, el lugar que Dios te puso. Extiendo mis manos, ¿por qué? Porque voy a dejar. Mi victoria. Vamos, dilo. Alguien lo declara aquí conmigo, vamos. Su victoria en el nombre de Jesús, levanta tu mano ahora. ¿Dónde está la gente que recibe? ¿Dónde está la gente que recibe su victoria? Vamos, vamos, dile al que está a tu lado, yo no sé tú, pero yo vine a buscar la victoria, yo vine a buscar mi milagro en esta noche, en el nombre de Jesús, aleluya. A su nombre. La fe es creer que está hecho aunque usted no lo vea. Por eso es que Hebreos 11 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no ves. Yo necesito que tú topes a dos o tres y le diga, aunque tú no lo estés viendo. Vamos, topa dos o tres, dile, aunque no lo estés viendo, está hecho, porque ya Dios prometió, y cuando Dios promete, Él cumple. Dile al que está a tu lado, recíbelo ahora. Vamos, dile, recíbelo. Ramaleca, maquéalo un poquito y dile, recíbelo. Dile, dile, está hecho, dile, vamos, dile, está hecho. Está hecho en el nombre de Jesús. Ay, alguien aplaude al santo que vive por los siglos de los siglos. Alguien aplaude al santo. Vamos a adorarle. Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te
adoramos, Jesús. Dios bendiga a toda nuestra gente que viene de cualquier lugar, nuestra familia hermosa también. De Palenque, San Cristóbal, de Jaina, Santo Domingo. Hoy hay un milagro para ti. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Señor, a través de este cántico lo hizo por ti. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Yo siento la gloria de mi Padre aquí.
de una gloria. Sin mirar el techo, te estoy sintiendo, papalito. El santo montado en su caballo blanco. Decláralo, decláralo. Urraba Shama Yama. Ahí el santo. Entró el santo al multiuso. El ejército, ¿dónde está la gente? Eso, Dios mío. Entra Rey de Gloria. Y entra Rey de Gloria, ven. Y entra. Y entra Rey de Gloria. Dios mío. Llámalo, llámalo, llámalo. Y entra Rey de Gloria, ven. Y entra Rey. Dile que entre a tu casa. Dile que entre a tu matrimonio. Dile que entre. Un rabazo, atiéndala y agárrala. Agárrala. Y entra Rey. El santo. Y el santo montado en su caballo. Un rabazo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. El santo. El santo. El santo está aquí, el santo. Y el santo, atiéndela ahí. Dile que entre. Y entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria, ven. Y entra Rey de Gloria, ven. Entra Rey de Gloria. Habrá alguien que le diga, entra a mi casa. Alguien que le dice, te doy permiso para que entre a mi matrimonio. Dile, dile, entra. Entra a mi iglesia. Haz lo que tú quieras. Y entra Rey. Y entra Rey. Más la iglesia. Más la iglesia. Vamos con Cristo, está preparado. Más la iglesia será levantada en un pecado. De pronto Jesús en el cielo aparecerá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pronto Jesús aparecerá. ¿Sabe? Toda rodilla se va a doblar ante su presencia. Más la iglesia. Más la iglesia. Será levantada. En un cerrar. Más valiente. Más la iglesia. Siento a Dios aquí. Dile un poquito más, vamos. Dale un brinquito al que manda. Entra Rey. Y entra Rey. Vamos, y entra. Dios mío, alguien está aquí conmigo. Dale un brinquito al que manda. Dale un brinquito al jefe. ¡Oh! Un grito de júbilo. Santo Jesús.
sembrar muerte, a mí me podrá tocar. Ninguna arma forjada prosperará. Aleluya. Si Dios está con nosotros, nadie, nadie nos podrá vencer. El poderoso de Israel es siempre fiel, es siempre fiel. Escucha esto. Muros en el nombre del Señor.
Señor. Aleluya. Hoy se caen los muros, hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Aleluya, levante sus manos al cielo. La adoración pudre los yugos. La adoración rompe todo. La adoración abre las ventanas de los cielos. Y yo no sé si aquí hay gente que vino a adorar al Señor, o yo no sé si aquí hay gente que vino como espectador, pero hoy la presencia de Dios está en este lugar. Y yo quiero que todo aquel que esté sentado se ponga de pie y levante sus manos y adore al Rey de Reyes. Vamos, ponte de pie y adora al Rey de Reyes, que Él está en este lugar. Vamos, levanta sus manos al cielo, porque yo sé que usted vino a este lugar con un propósito. Yo sé que usted vino a este lugar a buscar algo de parte de Dios. Ya sea que lo invitaron, ya sea que le dijeron ven, usted vino a algo en esta noche. Y ese algo que usted vino a buscar se lo lleva en el nombre de Jesús, porque la presencia de Dios está en este lugar. Así que yo quiero que todo el mundo levante sus manos al cielo. Todo mundo, su presencia está en este lugar. Cancelamos toda distracción ahora. Todo lo que te quiere robar ese milagro ahora. Todo pensamiento que te quiera robar lo que Dios quiere hacer contigo en esta noche es cancelado en el nombre de Jesús. Y ato tu mente a la mente de Cristo para que puedas percibir la presencia de Dios que está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Así que levante sus manos al cielo. La nube de Dios está aquí. La nube de Cristo está aquí. Su nube está en este lugar. Levante sus manos. Aleluya. Levante sus manos y dele una alabanza. Dele una alabanza. Dele una alabanza. Dele una alabanza. Dele una alabanza al Rey de Gloria. Dele una alabanza. Dele una alabanza. Dele una alabanza. Vamos, dele una alabanza. Olvídate del que está aquí arriba. Olvídate del que está a tu lado. Dale una alabanza al Señor. Fuego, ven otra vez.
Tus manos alzadas. Mientras tú estás adorando ahora, hay milagros que están sucediendo a tu alrededor. Mientras tú estás adorando, hay un rompimiento que está siendo desatado hoy en este lugar. Mientras tú estás adorando, yo no sé si tú estás aquí por un milagro, si tú estás aquí con alguna petición en tu corazón, pero mientras tú adoras, algo está pasando en el reino de los cielos, que los cielos están siendo abiertos y la gloria de Dios va a descender sobre tu vida. La gloria de Dios desciende cuando hay verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Hay algo que está sucediendo en este lugar. Solo deja tus manos ahí alzadas. El Espíritu Santo de Dios está rompiendo ahora. Adora, 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 adora. Solo
ensuciarás. Sano soy, decláralo, limpio, limpio soy. En la cruz Él llevó mi dolor. El que tiene nombre sobre todo nombre está aquí. En este lugar hay rompimiento. En este lugar nos está moviendo. Toda enfermedad se va, se va. Otra vez en este lugar. Yeah.
contra de tu propósito, todo lo que se levanta en contra de tu casa, se rompe en el nombre de Jesús. Yo no sé si aquí hay guerreros, aquí hay guerreros que pueden moverse en el espíritu y comenzar a profetizarle a su vida, comenzar a profetizarle a su alma, que mientras adoras, algo pasa en el reino de las tinieblas y hay un rompimiento ahora. Levanta tus manos al cielo. Todo lo que no viene de Dios, lo echo fuera. Alguien tiene que levantarse. Todo lo que no viene te ha levantado a ti hoy, pero hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hay un canto de libertad aquí hoy. Hay un canto de libertad aquí hoy. Hay un canto de libertad aquí hoy, pastora. Hay un canto de libertad que Dios te entrega. Hay un canto de libertad que Dios te entrega. Ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar. Gente que en esta noche se va sana. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de muerte, todo espíritu de muerte hoy es cancelado en el nombre de Jesús. Levanta tus manos a Él, porque Él está aquí en este lugar. En este lugar Dios está moviendo. Toda enfermedad se va. Agarra a alguien de la mano y dile: en este lugar hay rompimiento. Dios está moviendo. Toda enfermedad se va, se va. En este lugar, en este lugar, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Si tú tienes un grito de guerra ahora en el nombre de Jesús, dáselo al cielo. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos, dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de Gloria. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ofrecerte más que mi alma,
y mi adoración sincera. Gracias, Señor. Y aunque el proceso sea difícil, mis ojos miran hacia ti. En tu presencia estoy aquí. Admito, nada soy sin ti. Lléname ahora. Vamos, levanta tus manos al cielo. Mi voz no alcanza para darte las notas que mi alma hoy quiere entregarte. Dígale conmigo: yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Aunque muera en el intento y me quede sin aliento, yo quiero tu gloria. Gracias, Señor. Nada que ofrecerte más que mi alma y mi adoración sincera. Y aunque el proceso sea difícil, mis ojos miran hacia ti, Señor. En tu presencia estoy aquí. Admito, nada soy sin ti. Lléname ahora. Mi voz no alcanza para darte las notas que mi alma quiere. Ponte de pie y pídele al Señor: yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Aunque muera en el intento y me quede sin aliento, yo quiero tu gloria. Quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Aunque muera en el intento y me quede sin aliento, yo quiero tu gloria. Yeah. No quiero moverme sin tu gloria. 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 No voy a 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 moverme sin tu gloria. Yo quiero tu gloria. Dígaselo fuerte: aunque muera en el intento y aunque muera en el intento y me quede sin aliento, yo quiero tu gloria. Yeah. Yo quiero tu gloria. ¿Dónde está la gente que vino a adorar? Dígale: Señor, yo quiero tu gloria. Cueste lo que cueste yo. Cueste lo que cueste yo. Y aunque muera en el intento y me quede sin aliento, yo quiero tu gloria. Yeah. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria.
yo quiero tu gloria. Sí, Señor, aunque muera en el intento, y aunque muera en el intento, y me quede sin aliento, yo quiero tu gloria. Quiero escuchar tu voz, iglesia, levanta tus manos y tu voz. Quiero tu gloria, yo quiero tu gloria, yo quiero. Yo no sé cuánto entiendes tú de esto que estás pidiendo. Y aunque muera en el intento y me quede sin aliento, yo quiero tu gloria, Señor. Oh, esa gloria que sana, esa gloria que bendice. Y aunque muera en el intento y me quede sin aliento, póngase de pie el que está sentado, por favor. Vamos a ponernos de acuerdo. Diga una vez más: yo quiero tu gloria, yo quiero, yo quiero. Mucha gente ve la gloria pero no conoce tu historia. Y aunque muera en el intento y me quede sin, Jacob luchó por una bendición que la Biblia relata que le costó a Jacob una bendición. Quedó cojo de un pie, pero él dijo: hasta que no me bendigas, no te vas. Hasta que yo no vea el cumplimiento de lo que tú has dicho en mi vida, diga, no me voy a callar. Hasta no ver lo que Dios ha dicho, hasta no ver el cumplimiento de lo que Dios habló un día, no me callaré. Yo quiero tu gloria, aunque muera en el intento, aunque y me quede sin aliento. Yo quiero tu gloria. Dile una vez más: yo quiero tu gloria, Señor. Yes. Yo quiero tu gloria. Hey. Yo quiero tu gloria. Yo quiero. Aunque muera en el intento, aunque muera en el intento y me quedes, yo quiero escuchar solo tu voz, Palenque. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu. Yo quiero tu gloria. Y aunque muera en el intento, yo quiero, díselo del alma otra vez, yo quiero, yo quiero, grítalo del alma, grítalo. Y aunque muera en el intento y me quede sin aliento, yo quiero una.
una vez más con tus manos arriba. Diga: yo quiero tu gloria. Yo quiero. Yo quiero, yo quiero tu gloria. Y aunque muera en el intento, yo quiero tu gloria. A Dios le agrada tu mejor alabanza. Si eso fue para Dios, complétalo. Dile al que está a tu lado: a Dios le agrada el perfume. ¿Alguien adora? Sí, Señor. Diga conmigo: a Él le agrada cuando te sumerges mucho más. Le encanta extenderte. Le encanta extenderte su mano al y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer. Dígalo otra vez. A Él le gusta que le agradezcas por lo que te dé. Sí, que vayas sin dudar a donde sea que cuando Dios promete cumple. Si prometió respaldarte de seguro, dígalo otra vez. Él lo va a hacer. A Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta tu gloria a Dios que venga desde el corazón. Hacerte entender, sí, Señor, que en la cruz Él ha clavado ese dolor tan cruel. Que no te sientas impotente, pues por algo Él. Alguien tiene fe en este lugar, grítalo, Palenque. A Él le fascina, le fascina. Cuando Palenque se humilla y puede decir de corazón: aquí estamos a tus pies, Señor. Aquí estamos a tus pies, Señor. Aquí a Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta con gloria a Dios que venga desde el corazón. Quítalo. Yeah.
Dios le agrada el perfume de ese olor de tu adoración. Le encanta un gloria a Dios. A Dios le agrada usarte como instrumento de bendición para llevar salvación y vida a tu alrededor. A Dios le agrada tu alabanza de ese olor de tu adoración. A Dios le agrada usarte como para llevar salvación y vida a tu alrededor. A Él le agrada tu canción y Él ama tu adoración. No es mi corazón grita que tuya soy. A Dios le agrada gente fiel que espere en Él. Lo que digo Él, no hay comparación. Mi corazón con el sol que tuya soy, yeah. Aplaude fuerte al Señor porque Él es bueno. Volteate de frente a la persona que está a tu lado y dile esto. Volteate donde alguien. Mire, muchas veces usted no se imagina la batalla que está librando su hermano y está de pie ahí adorando. Usted ni se imagina. Como dice una canción por ahí, quien te ve adorando no se imagina que está siendo difícil. Dile al que está a tu lado, dile tu situación actual no es tu destino final. Dile, te lo voy a decir cantado, dile. ¿Quién dijo que no habrían tormentas? ¿Quién dijo que no habrían amigos? ¿Quién dijo que no habrían momentos de dificultad donde tú piensas que tu mundo? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Escuchas voces? Dile que nunca. Prepárese y dale un grito de victoria al Señor. Todo el que tiene palmas, cántelo, cántelo fuerte. ¿Cómo es? Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará. ¿Cómo es que dice? ¿Quién dijo que no había tormentas? ¿Quién te golpeará? ¿Quién dijo que no habría amigos? ¿Quién traicionará? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad donde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente porque es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente y repitiéndote constantemente que nunca lo lograrás, que no hay razón de luchar, que debes volver atrás. Y te duele el corazón, se te anula la razón, se te escapa la pasión, y hasta pierdes la visión. Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás. Todo en la vida pasa y no hay que desmayar. Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar. Dios te da en este momento la oportunidad. Sabes que en la noche más oscura es justo en el momento antes de empezar a amanecer. Todo acabará y la luz alumbrará y tu cara brillará. Mostrará felicidad, se rompen las
llega alegría a tu corazón, porque la tormenta ya terminó y ahora descansa. Sonríe a la vida y disfruta el regalo que te ha dado desde arriba. Lo quítalo, si tú lo crees lo recibirás. En el camino encontrarás todo lo que has perdido, lo que te han quitado, lo que nunca. Abrigo en el río de padre amigo, abrazo de un amigo que estará contigo. Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir, que sepas que yo siempre estaré. Que hay momentos feos, pero dígalo más fe. Acércate ya, quiero ser tu pañuelo. Que en medio del dolor no haya más soledad. Que sientas que alguien te ama, jamás te dejará. Apóyate en mí cuando sientas morir. Estaré para ti. Cuando sientas que en medio del dolor no haya más, que sientas que alguien te ama y que nunca más te dejará. Dígalo conmigo. Recuerda bien, sabes que en la noche más oscura es justo en el momento antes de empezar a amanecer, y la luz y tu cara mostrará felicidad. Se rompen las, se van todas, comienzas vida nueva, tu fe se regenera, llega la alegría. Recibirás en el camino, te van a devolver la bendición. Lo que perdiste, Dios te lo va a devolver. Así como Job, yeah. Apóyate en mí. Dígalo, apóyate en mí. Acércate, acércate, acércate. Y que nunca jamás, 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 jamás te dejará. Dígale al que está a tu lado, Dios está contigo. Diga, Dios está contigo. Diga, Dios está conmigo. El tiempo corre, pero levante su mano. Corre, 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 levante su mano. Sí, un medio minutito. Mira al que está a tu lado, dile, no todo está perdido. Dile, aguanta un poco más, que tu milagro viene de camino. Dígaselo en melodía, dígale, aguanta un poco más, que tu milagro viene de camino. Aguanta un poco más. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Eso lo puse yo. Aguanta un poco más. Sacúdele la mano. Que tu milagro viene de camino. Diga, si Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Diga, Dios está contigo. Como poderoso gigante. Como fiel amigo que no falla. Vamos, mire a alguien y dile, Dios nunca te va a fallar. Dígale, muévase, muévase a alguien y dile, Dios no va a dejar en vergüenza tu fe.
Dios no va a dejar en vergüenza tu fidelidad, tu integridad. Diga. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos, se ganarán. Diga, si yo sembré con lágrimas, viene victoria, viene regocijo, viene regocijo para mí. Yo quiero que todo el guerrero que está aquí esta noche, levanta tus dos manos como si esto fuera, esto es un asalto de bendición. Éxodo 14:14 dice, dígalo conmigo, y Jehová peleará por mí para que yo esté tranquila. Yo no sé cuánta gente hay aquí cansada, abrumada del proceso, pero déjame decirte algo. El Dios que comenzó la obra en ti, el Dios que comenzó la obra en tu casa, el Dios que comenzó la obra en tu ministerio, Rianaya, Él la va a completar. No tengas miedo del proceso, no tengas miedo de la prueba. Si Dios está contigo, nada ni nadie contra ti podrá. Alguien tiene que sacudirse y decir, más a mí no llegarán, a mí no llegarán, a mí no llegarán, dígalo, a mí, a mi vida, a mi casa, a mí no van a llegar, no, no. Oh. Diga, caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra. Mas a mí no llegará. Levante sus manos y recibe esta palabra. Te amo, Dios de mi alma. Eres todo para mí. Eres todo lo que tengo. Tu palabra justo a tiempo, cuando más la necesito. Cuando no hay dónde ir, me dices, refúgiate. Dígame, alimenta tu presencia, me alimenta tu presencia. Y te siento, me ministra tu palabra. Pastor Axel, cuando no pude cuando se acaban las fuerzas, cuando no salen las palabras, cuando el mundo asegura que abandone y me rinda, no te rindas, por favor, no te rindas. Y es ahí cuando escucho tu voz. Dilo por ti. Por ti, ven. Por eso estoy tranquila. Por ti. Gracias, mi cobarde, que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decía. Dile por qué no estoy viviendo en mí. Por qué no estoy viviendo en mí. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir.
postrarme y adorarte. Reconocer que no hay nadie como tú. Dile, tengo que elevar mi canto. Tengo que elevar mi canto. Cuando tu poder me toca. Díselo con tu mano arriba. Que no hay nadie, no hay nadie, nadie como tú. Alza tus manos y tu voz ante el toque de tu gloria. Una vez más conmigo, yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Aunque muera en el intento, aunque muera en el intento y me quede sin aliento, yo quiero. Una vez más díselo, yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria. Yo quiero.
Cristo. A su nombre. Quédese ahí mismo donde está usted y levante su mano para arriba. ¿Cuánto ha recibido de Dios en esta noche? ¿Cuántos atraparon su milagro en esta noche? Dile al que está a tu lado, todavía hay más. Vamos, remenea al que está a tu lado un poquito, por favor. Si el baterista está por ahí, que se prenda conmigo. ¡A su nombre! Dile al que está a tu lado, todavía falta el pastel. Levante su mano para arriba. Espíritu Santo de Dios, gracias por los milagros que ya tú comenzaste a hacer. Padre, gracias por los que faltan, Dios mío, y que van a acontecer en este momento, en este instante, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, porque has tomado esta noche, Padre mío, para usar a tu hijo, a tu siervo, Dios de gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Y lo pongo en tus manos una vez más, Padre, tu pastor, evangelista, Espíritu Santo, úsale como tú lo sabes hacer, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús recibimos al pastor y evangelista Bolívar Sánchez de Ferreira. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. El Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta noche. Denle un aplauso fuerte al Señor. Jesús es el Rey de Palenque. Dicen amén. Damos gracias a Dios por su misericordia estos 14 años celebrando este evento. Damos gracias a Dios por la presencia de los pastores y autoridades que están aquí. Pónganse sobre sus pies y vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Regáleme unos minutos para que reciba la palabra del Señor en este momento. Hay una palabra del Señor para tu vida y esto es lo que completa esta actividad. Aleluya. Romanos 10, 17. A su nombre. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír. Diga conmigo, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Levanta tu mano, dile al Señor que hable a tu vida para que se active tu fe o para que nazca la fe. Porque siempre que Dios habla, Él activa nuestra fe o produce fe en nosotros. Levanta tu mano. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, gracias por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Jesús, tú eres el Rey de Palenque. Gracias, Señor, a ti te daremos toda la gloria. Rompemos en tu nombre toda malicia, toda cadena, todo lo que impide que a tus hijos venga tu palabra y active su fe. Declaramos que tu palabra esta noche haga que salgan de la cueva, haga que salga de la frustración, de la tristeza, y que tu palabra impacte nuestros corazones. La gloria siempre será para ti. Puede sentarse, amado. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, activa nuestra fe. Todo el que está escuchando la voz de Dios está actuando y caminando en fe.
Dios nos habla de muchas formas. Dios nos puede hablar por voz audible. Dios puede hablar con un susurro en tu corazón. Dios puede hablarte al oído. Dios puede hablarte a través de sueños. Dios puede hablarte a través de otra persona. Pero lo que sí ocurre siempre que Dios habla es que tú sabes que Dios habló. Y no solamente eso, sino que el único que puede activar la fe en una persona, el único que puede producir la fe en una persona, se llama Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu fe aumenta. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, directa de Dios, o a través de alguien que tiene el Espíritu, alguien que está guiado por el Espíritu, tu fe se activa y tu fe aumenta. Y cuando tu fe se activa, cuando tú sabes que Dios te habló, aunque otros no lo entiendan, aunque otros no lo comprendan, tú sabes que Dios te habló. Y a todo el que Dios le habla, se siente seguro, se siente victorioso, se le va la depresión, se le va el estancamiento, se le va la tristeza, porque sabe que Dios le habló. Cuando Dios te habla, tus entrañas saben que Dios te habló. Y entonces tu fe se activa. Todo el que está escuchando la voz de Dios está andando en fe. Está andando en victoria. Está bendecido. Está feliz. Está motivado. Cuidado si tu derrota, tu tristeza, tu estancamiento es producto porque has dejado de escuchar a Dios. Yo te quiero preguntar, hombre y mujer de Dios que está aquí, ¿cuánto hace que Dios no te habla? ¿Cuánto hace que tú sabes que Dios no te habla como antes? Yo te quiero preguntar, hombre, mujer, amigo, que estás aquí, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? Y si tú hiciste lo que Dios te dijo que haga, yo te quiero preguntar, si cuidado, yo quiero traer a tu reflexión, a ver si tu estado actual es producto porque no has accionado a la voz de Dios. Cuando Dios te habla y tú sabes que Dios te habla y tú no actúas, Dios puede insistir contigo, pero Él entonces también puede decírselo a otro, puede darle a otro la visión que tenía para ti, puede darle a otro la canción que te dijo que compusiera y no lo hiciste, puede darle a otro el ministerio que te dio y tú no lo accionaste. Elías se metió en la cueva y Dios le dijo: levántate, sal de ella, come y bebe, porque mucho camino te resta. Elías habló con Dios. Ah, que solo yo he quedado. Él sabía que había hablado con Dios y se quedó ahí. Y volvió Dios, insistió y se quedó ahí. Y Dios le dijo: mira, he levantado a Eliseo y a otro para que tomen tu ministerio. Yo te quiero decir en esta noche que quizás el año 2024 ha sido un año de mucha batalla, ha sido un año de estancamiento, pero es porque tú no has escuchado la voz de Dios, es porque no has obedecido la voz de Dios. Ay, cuando Dios habla o cuando Dios no habla, cuando yo siento que hace mucho que Dios no me habla, me siento como triste, como medio turbado, como melancólico, porque el que está acostumbrado a escuchar a Dios en su vida
no se siente bien cuando Dios no le está hablando. Si hace mucho que Dios no te está hablando. Porque muchas veces el maligno trae una atmósfera de turbación. Trae muchos problemas. Trae mucho levantamiento. Y tú te nublas. Y tú te turbas. Y deja de escuchar a Dios. Y deja de sentir la dirección del Espíritu Santo. Y comienza a sentirte derrotado. Destruido. Y el diablo te dice: estás enfermo. Tu ministerio aquí quedó. No se va a cumplir lo que Dios te dijo. Y tú comienzas a alimentarte de todas esas palabras negativas. Hoy yo te digo que Dios quiere hablar contigo. Dile al que está a tu lado: Dios quiere volver a hablar. Andalama Shelley. Dile al que está a tu lado: Dios quiere volver a hablar contigo. Dile al que está a tu lado: Dios quiere volver. Cuando Dios te habla, cuando tú estás escuchando la voz de Dios, tus palabras son diferentes. Jesús se para en la tumba donde habían sepultado a Lázaro y dice: quitad la piedra. Y dice uno: no, hace 4 días ya que se murió, está desintegrado, pudriéndose ya. Y Jesús le dice: quitad la piedra. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro sale, él dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Ya Dios le había dicho: ve y resucita a Lázaro, que él va a salir, aunque tenga 4 días de muerto. Cuando Dios te habla, no vea las circunstancias, ni las condiciones, ni lo que diga la gente. Dile al que está a tu lado: haz lo que Dios te dijo que haga. Hace 14 años. Nosotros sin recursos, mi esposa y yo trabajábamos privado y yo ganaba, qué sé yo, como 35 mil, 40 mil pesos al mes. Dios me dijo en la capillita, frente ahí a los bomberos, cuando estábamos ahí, y teníamos como 13, 14 hermanos, yo no me acuerdo. Dios me dijo: haz un concierto en el multiuso, gratis, invita a los mejores adoradores del momento. Y yo le dije eso a mi esposa, y mi esposa me dijo: sí, vamos a hacerlo. Y yo le dije: nada más hay un problema, en este año no hay ropa, no hay cena, no hay 24, porque vamos a invertir todo lo que tenemos, porque ya Dios habló. Y qué bueno tú tener una persona de Dios al lado tuyo y que respeta cuando Dios te habla y cuando Dios da una palabra. Me dijo: sí, mi amor, vamos. Ella puso su dinero y yo también. Invertimos 70 mil pesos. Y en la misma actividad, Dios me dijo: te voy a bendecir. Hace 14 años que lo estamos haciendo. Hay mucha gente que aporta, pero Dios me ha bendecido para hacerlo, porque yo le escuché cuando no tenía nada y lo hice porque sabía que Él me había hablado. Dile al que está a tu lado: ¿qué tú no has hecho que Dios te ha dicho que haga y tú no has hecho? Mi amigo, mi hermano Daniel Fermín, Dios me decía de ti ahorita cuando estaba sentado: voy a volver a hablar contigo y te voy a sacar de algo que tú estás haciendo que no es lo tuyo, y te voy a meter en el tren en el que estaba. Hace 15 años, Dios, después de mi pastor habernos enviado aquí a Palenque, nosotros teníamos planes, mi esposa y yo, de mudarnos a Santo Domingo. Vivíamos en Jaina. Y nosotros íbamos hacia el este y Dios nos mandó hacia el oeste, porque Dios a veces te manda en vía contraria de la tuya, contrario a lo que tú estás pensando, para que tú veas la gloria de Él. Y mi pastor me dijo: se convirtieron unas personas en Palenque. Yo ni sabía dónde estaba Palenque. Y yo le decía a un amigo que mandaron a pastorear a La Canela, no, a Nigua. Ay, pero Dios te mandó lejos. Y cuando Dios nos mandó para acá, teníamos que pasar por Bocanigua, por Nigua, por La Canela, por La Malagueta, por El Clavo Dulce, por Najayo, y después llegar aquí. Un pueblo que 15 años atrás, usted se paraba en una esquina y no veía otra porque estaba oscura. Y yo le dije a mi pastor: yo voy a ir porque usted me está diciendo, pero yo no soy pastor y Dios no me ha hablado. Yo voy a orar para que Dios me envíe. Nadie se meta pastor o hacer algo grande si Dios no te habla. Y yo le oré a Dios y Dios me habló y me dijo: te quiero aquí en Palenque, de una forma sobrenatural.
Donde yo solo decía a mi familia, a mis amigos, a mi compañero de trabajo, a mi jefa. Me decía, ¿y qué usted va a buscar para Palenque, Bolívar? Dios me mandó. ¿Y qué usted va a buscar? Y yo recuerdo que un día, con tanta palabra negativa, yo fui a orar y le dije, Señor, yo sé que tú me hablaste. Porque yo te voy a decir algo. Cuando Dios te habla, que vienen las dudas, tú no puedes decir, Dios, y fuiste tú que me hablaste. Tú tienes que decir, Dios, yo sé que tú me hablaste. Y yo arranqué y le dije a mi esposa, Dios me habló y me quiere aquí en Palenque. Lo demás es historia. Dios ha comenzado a bendecirnos. Y yo ahorita cuando estaba en la silla, el Señor me decía, se levanta una iglesia en Palenque como este multiuso, con estas condiciones. Y dile al que está a tu lado y contigo dentro de ella. Dile al que está a tu lado. Cuando Dios te habla, tú sabes que Dios te habló. Le voy a dar otro testimonio. Yo me convertí a los 18 años. Dios me habló y me convertí. Y pasaron 7, 8 años soltero. Tenía miedo de casarme. Y un día me invitaron a una iglesia a predicar. Y cuando yo puse el pie en la puerta, vi una joven hermosa de espalda. Y el Espíritu vino sobre mí y me dijo, esa es tu esposa. Y se me fue el temor, la duda. Y cuando yo luego la vi de frente, yo dije, ¡gloria a Dios! Y no es que no han venido dificultades. Porque hay gente que dice, mi esposa y yo nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Nosotros hemos tenido mucho sí y mucho no. Pero yo sé que Dios me habló. Yo sé que ese monte mío y me lo dio Jehová. Yo sé que esa fue la esposa que Dios me dio. Y cuando Dios te da algo, tú no puedes salir de eso ni inventar. Dile al que está a tu lado, yo soy tu costilla, yo soy tu Adán, cuidado. Cuando Dios te manda para un sitio, cuando Dios te dice que haga algo, tú tienes que hacerlo porque tú sabes que Dios te habló. La fe viene por el oír. Ay, cuando Dios nos habla. Si tú no haces lo que Dios te está diciendo que haga, o tú no te has dado cuenta que a veces estás en el culto y Dios te habla y tú sabes que Él te habla. Y te dice, dile a fulana, a la hermana tal, tal y tal y tal cosa. Ve, ora por ella. Y tú te quedas, Dios, y eres tú que estás hablando conmigo. Y tú sabes que Dios te está hablando. Y de repente tú cierras los ojos. Y cuando vuelve y lo abre, como tú no fuiste, hay otro orando por la hermana. Y tú, ay, mi madre. Y fue a mí que Dios me envió. Dios nos ha dado canciones que no hemos grabado ni lanzado. Y después pasa el tiempo y mi esposa me dice, ay, Bolívar, mira la canción, no la hicimos. Y yo digo, ay, Dios mío. Dile al que está a tu lado, abre tus oídos, porque Dios te va a hablar. Y prepara tu corazón y ponte fuerte, porque tú vas a hacer lo que Dios te dice que haga. Si hoy Dios te está diciendo que te convierta, que te entregue al Señor, no te vayas de aquí sin convertirte. Cuando Dios habla nuestra vida, Él impacta algo en nosotros que produce fe. Fe. Y la fe mueve montaña. Cuando Dios te dice que algo va a ocurrir, ocurre. Y tú no sabes lo que pasa, pero tú sientes algo que te lleva a actuar en fe. El escritor a los hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios pone fe en ti, tú sientes una certeza que es el producto del conocimiento de una verdad. Y tú sientes una convicción que hace que lo que esté intangible tú lo materialices.
que lo que no te ha llegado ya tú lo disfrutes. Que lo que tú no has recibido, como ya Dios te lo dijo, tú vives como si ya lo tuvieras. Y por eso la gente que vive en fe y escuchando la palabra de Dios nunca está derrotado. Porque tú lo ves con hambre, sin empleo, furufa, furufo, pero está feliz. ¿Y por qué? Porque tiene una palabra que le dice: el año que viene hay una bendición para ti. El estado actual es pasajero. Aunque tú me veas atrás, yo voy a estar delante. Y entonces vive en fe. Y por eso dice la Biblia: más el justo por la fe. Dios tiene un orden para hablar. Dios habla a través de los apóstoles, de los profetas, de los pastores. A la persona que Dios más debe hablarle en la iglesia es al pastor o a la pastora. Usted lo busca como usted quiere en la Biblia. Pero si el pastor o la pastora no están en la chequina de Jehová, van a estar dirigiendo la iglesia con lo que se sueñe Rebequenda, con lo que se sueñe Perencejo, con lo que vea el otro. A los pastores es que Dios le da la dirección de la iglesia. Y cuando Dios le habla a un pastor, tiene que actuar. Si Dios te dice amplía, hermano, amplíe. Si Dios te dice quita la puerta, quítela, hermano, que fue Dios que habló. Si Dios te dice traigo avivamiento, trae avivamiento, porque Dios te habló. Cuando Dios te habla, te inyecta la fe, que es la certeza y la convicción. Eso no viene tú escuchando cualquier cosa. Hoy día hay muchos predicadores que lo que hablan es en la emoción y activan las emociones, y por eso la gente no tiene fe. El que tiene fe es el que escucha la palabra de Dios y cree en ella, y cree en esa verdad y está convencido, y cree en lo que Dios dice, y cree en la Biblia, y cree a sus profetas, y sabe que Dios habla. Si tú tienes fe, tú tienes que saber que Dios está contigo como poderoso gigante. Que Dios es contigo, y quién contra ti. Que aunque el mundo esté como esté, Jehová levantará bandera a tu favor. Tú tienes que saber que no hay brujería que te toque, que no hay demonio que aguante a la unción de Dios sobre ti. Tú tienes que saber que tú y tu casa están rodeados de gloria. Tú tienes que saber que aunque esté pasando un mal momento, lo que te viene es victoria y bendición. Si tú tienes fe y escucha a Dios, tú tienes que saber que no importa lo que se levante, no importa que el mar rojo esté al frente, no importa que el diablo y sus demonios se levanten contra ti, no importa que hayan 11 sentados en la barca, habían 12, pero Dios solamente le habló a uno. Hubo 11 que se quedaron en la barca, pero al que Jesús le dijo ven, ese se levantó y saltó de la barca. Yo quiero que tú te pongas de pie esta noche. Ponte de pie. Haga así conmigo. Yo salto de la barca. Yo le estoy pidiendo al Señor que me quite el miedo de actuar en fe. Porque todo lo que Dios me ha dicho que haga, y yo le he obedecido, he visto la gloria de Él. Hace 7 años, mi esposa y yo, inspirado por el Espíritu, el Señor nos dio un diseño de un templo, y comenzamos en un chele, y ya tiene el plato del segundo nivel, y se va a hacer, porque yo sé que se va a hacer, no porque yo sé, sino porque Dios me dijo que se va a hacer. Hace como 9 años Dios nos habló aquí mismo y me dijo, y se lo dije a ustedes: levanto en Sabana Grande de Palenque una finca de pelotero. Levanten la mano los que han sido bendecidos con pelotero. La pastora activa, que vamos a adorar y vamos a terminar en el altar. Levanten la mano. Aquí hay una madre de un pelotero que estuvo en Grandes Ligas y le dieron de baja. Y estaba triste y de baja. Y no se veía oportunidad. Un día estaba yo de silicio en la iglesia. Yo no sé a mí, yo no sé a otro, pero a mí Dios no me habla viendo muñequitos, ni Netflix, ni chateando. Dios siempre me habla a mí, Daniel, estando yo en ayuno o en silicio o en comunión. Y Juan dijo, estando yo en el día del Señor, en el Espíritu, el Señor me habló y me trajo las visiones apocalípticas. Y ese día el Señor me dijo, dile a fulana que traiga a su hijo al culto.
porque yo lo pongo a jugar pelota de nuevo. Ella está aquí, ella está aquí. Y esa noche lo llamé. Y la gente me miraba. ¿Qué será lo que le va a decir el pastor? Yo la palabra había venido a mi vida. Yo quiero saber cuántos saben cuando Dios le habla. Y le digo, así te dice el Señor. Vas a volver a jugar pelota. Veo que te llaman. Hermano, no pasaron ni 3 meses. Creo que fue menos. Me llamaron. Pastor, me llamaron. Estoy jugando de nuevo. Y yo dije, tranquilo, que ya Dios me habló. Ahora sí me lo permite. Y lo hago porque lo siento en el espíritu. Para que Dios impacte mucha gente. Nuestra querida alcaldesa Ángela Dipré. Usted va a decir que sí o que no, si esto es verdad. Hace como 6 años, 7 años, ella no estaba en ningún cargo político. Y llorando, Dios me dijo, dile que se postule para un cargo político. ¿Sí o no, hermana? Se postuló para regidora. Y ganó como una de las más votadas. Estando ella como regidora, yo me sueño que ella llega en un jipetón negro de funcionario. Y el espíritu me dice, dile que la subo de nivel y que va a ser la próxima alcaldesa. Ella me dijo, ¿y usted cree, pastor? Yo le dije, sí, porque ya Dios habló. Y ahí está, que nuestra alcaldesa, hermana, ¿sí o no? Levante la mano, sí, sí es positivo. No se lo dije en el momento ni lo anuncié, para que no digan que el pastor es político. Levanta tu mano. Aleluya. Ay, yo no sé qué Dios ha dicho de ti. Pastora, vamos a fluir. Yo no sé qué Dios ha dicho de ti. Ay, yo no sé cómo te ha pasado este año a ti. Pero todavía no se ha ido, déjame decirte. Todo el que quiera pasar al altar, pase, pase, pase. Todo el que quiere que Dios le vuelva a hablar como antes, pase. Tú tienes promesa. Todo el que sabe que Dios le ha hablado y no lo ha obedecido, pase. Todo el que tiene una promesa de Dios aquí, pase. Todo el que vino a este culto porque Dios le habló, pase. Todo el que Dios le habló de que aquí iba a ser sanado, libertado, pase. No, olvídate de lo que piense el otro. Cuando Dios me habla, igual que usted, a veces yo dudo. Pero ¿sabe lo que yo hago? Con todo y duda lo hago. Aleluya. Aleluya. Que crea en ti, Espíritu Santo. Sé que en tu nombre. Con esta parte nosotros vamos a terminar. Todo el que desee pasar, pase. Que yo crea en ti. Ay, Daniel Fermín. Hay voz de Dios para ti. Rabashenda. Hay voz de Dios para ti. Sin angustiarme. En apuros. Desesperarme. Muchas veces los profetas están en un silencio, no escuchan palabras. Pero, destruida, pero Dios abre los cielos, este es mi para que escuche su palabra. Montañas más altas, segura. Los Espíritu problemas Santo. Más excelente, eterno peso. Él está vivo. Porque el mar vacío que oculta el camino detrás de mi Señor Jesucristo. Aunque se explote el diablo, si Dios te habla, actúa. Porque esa es mi fe. Oh, aleluya. Espíritu Santo, fluye. Fluye, fluye, fluye. Oh, creí, atiendan aquí. Fluye. Por lo cual hablé. Y esa es su voluntad para mí. Yo veía gente siendo sanada. Pero lo que más me impacta es que por el Espíritu yo veía ministerio que se levanta. Yo sé. Hasta en la Biblia hubo silencio por tiempo. Es su voluntad para y cuando hay silencio de Dios hay derrota.
hay tristeza, hay turbación. Ay, pero cuando Dios habla, ay, cuando Dios te dice, levántate, mi hijo, levántate, ministro, levántate, pastor. Pero enseguida, hasta hoy, llegó tu enfermedad, derribada, pero jamás hasta hoy, destruida. Porque ese es mi fe, Espíritu de Dios, gracias. Más alta, segura, con problemas, robusta en ti, más excelente, eterno, es de gloria. Porque ese es mi fe, Él está vivo. Sigan los músicos, pastora, levanten su mano, vamos a ministrar, póngase de pies. Yo he estado enfermo y Dios me ha dicho, te sano, y al instante he sido sano. Levanta tu mano. Al que cree, todo le es posible. Aleluya. Este es un pueblo de fe. Aleluya. Y Dios ha puesto sus ojos en Palenque. Espíritu Jesús es el rey de Palenque. Hay milagros en esta hora. En el nombre el Señor de está bendiciendo a este pueblo. Alabanza. Y va a bendecir aún más a los que se alineen a su palabra y a su propósito. Los pastores de Palenque, levanten la mano. Hace un par de semanas el Señor me ponía a ver a los pastores y me decía, dile que los levanto y levanto esa iglesia y quito todo tormento, toda batalla, todo estrés. Pastor, que estás aquí, pastora, suelta lo que está oprimiendo tu espíritu y tus emociones. Porque el diablo envía gente a veces para estancar las iglesias, para herir los pastores, para maldecir las obras. Levanta tu mano, que tú eres el ángel de Jehová, y dile, Jehová, háblame, dame descanso, llévate toda turbación. Es tu presencia. Si tú estás enfermo, ay, es que Dios va a hablar contigo. La mayoría de ustedes tienen mi número. Y es que soy. Yo necesito que me escriban y me digan lo que Dios va a hacer antes de terminar el año. Que voy a desmayar. Espíritu Santo, gracias. Hay voz de Dios, hay voz de Dios. Hay voz de Dios ahora. Hay voz de Dios, atento, que hay voz de Dios sobre ti. Hay voz de Dios para ti. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. Ay, Dios mío, aquí está la presencia. Hay voz de Dios para ti, para ti. A veces en tu afán, tú crees que la isla no estás, recibe fuerza. Pero vuelves y lo sientes, recibe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Y cuando te toca, aleluya, con tu santo espíritu, abraza a la Andy. Lloro, canto y tiemblo. Aquí está la presencia de Dios ministrando en el gracias, mano. Señor. Aleluya. Aleluya. Y cuando Él te toca, gracias, Señor, con su santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Dejen la música ahí bajita y yo voy a hacer una oración. Los que sientan, los que están siendo ministrados, se pueden quedar. Yo voy a hacer una oración. Voz de Dios para tu vida. Así te dice el Señor, iglesia, pueblo de Palenque. Quiero hablar contigo. Dios quiere hablarte a ti, sí, a ti, aunque no sea cristiano ni cristiana. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Oye, hermano, hermana que está aquí, Dios quiere hablarte. Hay algunos que Dios le está diciendo, hazme un silicio, a un ayuno, a un retiro. Quiero hablar contigo, quiero hablar contigo, quiero hablarte, quiero hablarte, quiero hablarte. Se rompe toda cadena, toda malicia, toda nube de opresión,
Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarte para que se vaya la prueba, la dificultad. Dios quiere hablarte para que se vaya ese tormento. Dios quiere hablarte para que esté claro, clara en lo que tiene que hacer. Dios quiere hablarte. Que se active tu fe. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo demonio que ha coartado la palabra, que ha nublado la mente, que ha traído batalla. Hay gente descarriado porque no estaban escuchando la voz de Dios. Dios quiere hablarte y te va a traer. Esta noche te quiere traer a sus pies. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarte. Dios quiere hablar con los pastores, a darle estrategia, ideas, a darle los temas claros del mensaje, a revelarle lo que son Zambalá y Tobías. Dios quiere hablarte, pastor, pastora que está aquí, porque en este tiempo se necesita palabra de Dios. Gracias, Señor. Amigo que estás aquí, esta es tu noche de salvación. Si has sentido que Dios ha hablado a tu vida, queremos orar por ti. No te vayas, quédate aquí adelante. Queremos orar por ti. Yo voy a despedir este culto en esta comunión. Muchas veces cuando yo en mi mente y en mi corazón le dedico espacio a Dios para que me hable, normalmente mi tiempo de oración tienen un momento largo de silencio para que Dios me hable. Yo quiero decirte esta noche que le dé espacio en tu vida para que Dios te hable en silencio. Toma tu Biblia, arrodíllate, ora, saca tiempo para que Dios te hable. Él es tu pastor y te quiere guiar, te quiere dirigir a la bendición. Él quiere hablar contigo. Gracias, Señor. Gracias. Activa la fe por medio de tu palabra, del oír de tu palabra. Que active la fe. Activa la fe. Produce fe en los amigos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por venir. Dios quiere hablar contigo. Quiere llenarte de fe. Vete en paz. Los amigos que quieren recibir al Señor, vengan aquí adelante. Qué lindo es el Señor. Ay, cuando Dios habla. Ay, cuando Dios comience a hablar contigo. Aleluya. Dios los bendiga. Jesús es el Rey de Palenque.